el Colegio de Médicos ha hecho un comunicado en el que habla de descontento generalizado de los médicos. Habla de que los nuevos hospitales se han abierto utilizando plantillas de los antiguos, sin reposición de las plazas vacantes. Enséñeme esa oferta pública que dice que hay, en la que se reponen a los médicos y enfermeros. No la hay. Se han quitado médicos y enfermeros de los grandes hospitales para trasladarlos a los hospitales semiprivados. Eso es lo único que se ha hecho. Se ha movido personal, no se ha ampliado. Habla el Colegio de Médicos de deterioro y mercantilización que sufre la sanidad pública madrileña debido a los recortes de financiación, a la escasez de profesionales y a la ley de libre elección y área única. El documento también destaca los contratos precarios que la sanidad está haciendo a los médicos y que suponen inestabilidad en el puesto de trabajo. Como bien ha comentado la portavoz, en este caso del Grupo Socialista, la situación en enfermería es igual o incluso peor. Todos hemos visto recientemente, a raíz de desgraciados incidentes, cómo la movilidad, la precariedad y la absoluta falta de control y de rigor en las contrataciones están provocando negligencias médicas en todos los hospitales de Madrid. Ahora hablaré de las negligencias médicas. Más cosas que dicen los médicos y su colegio. Presupuestos claramente restrictivos que propician un mayor deterioro. Hospitales infradotados técnicamente con plantillas de los antiguos hospitales, dejando en precario a los hospitales de referencia. Sanidad ya no contrata pediatras en atención primaria. Solo ofrece a los contratados, a los profesionales, un contrato mixto, de forma que se dividan entre primaria y hospitales. Las consecuencias de esto: deterioro asistencial hacia los ciudadanos y sobrecarga de los profesionales. Cada vez, esta es otra preocupación que tenemos, se priman más los criterios economicistas para la evaluación y para la promoción de los profesionales. Es decir, aquí se promociona al médico que ahorre costes, no al que mejor servicio preste. Los sindicatos médicos también denuncian la situación. Denuncian precariedad laboral que conduce a los médicos, que produce entre los médicos de la sanidad pública, que ha alcanzado cuotas del 35% de la plantilla. Se ha constatado la existencia de listas negras, según ellos, en la contratación en otros centros de todo aquel médico que proteste por la precariedad de su situación laboral. En todos los nuevos hospitales de la Comunidad de Madrid ya se ha anunciado la imposición de turnos discrecionales que imposibilitan cualquier tipo de conciliación de la vida laboral y familiar. En otros hospitales, ante la falta de médicos para ocupar puestos en puerta de urgencias, y esto está pasando en el Infanta Sofía, y usted debería saberlo, como concejala de salud, se ha optado por obligar a la totalidad de la plantilla de facultativos a rotar en el destino, sin ningún tipo de reciclaje o de formación. Sin duda, esto redunda en una reducción de la calidad asistencial. El proceso privatizador de la sanidad pública madrileña es algo con un interés claro: el beneficio de las grandes empresas, no el beneficio de los ciudadanos. Ya lo denunciaba la Organización Mundial de la Salud en el año 2006, cuando decía que los procesos privatizadores, que los modelos mixtos de gestión, no solo no eran más económicos que los modelos públicos, eran bastante más caros y encima la calidad se reducía considerablemente. Organización Mundial de la Salud.